canal Wendy Tips. En este video les voy a enseñar mi colección de bufandas, mascadas, chalinas, estolas y algunos adornos que hice para el cuello con unos pedacillos de tela. Espero que les guste mucho. En primer lugar tengo este adorno para el cuello. Yo lo compré en una tienda en Estados Unidos. Está súper padre, tiene la tela como trenzada y no solamente tiene los detalles de las flores, sino que también colocaron tela como cuadradita y eso la hace ver más original y más padre. La siguiente es una mascada que la verdad me gusta mucho utilizar con ropa más formal. Esta mascada es como tipo vitrales, tiene una flor en el centro y alrededor tiene varias formas de flores, más o menos como tipo vitral. Está padrísimo. Bueno, pues este es como una tipo estola. Yo se la quité a una chamarra y lo utilizo para combinar en la época de frío, sobre todo las blusas que no tienen cuello alto, y la verdad luce padrísimo. Es una forma para que luzcan tus prendas muy originales. La siguiente es una bufanda que me gusta muchísimo, ya que tiene combinación super padre, así como de colores morados o lilas en diferentes tonalidades y un color más o menos como azul marino o azul rey, además de que cubre muy bien el frío. La siguiente es una chalina que a mí en lo personal me encanta el diseño, la tela está súper suavecita y me gustan estos detalles que tiene aquí como de hilos de diferentes colores, la verdad hace mucho contraste con el café. La siguiente es una máscara, más o menos con transparencias, y me encanta porque puedo darle diferentes formas. Esta es una bufanda muy simple, tiene cordoncitos en los bordes, pero aunque es simple, sí es calentita y aparte combina con mucha ropa. Estos son tres tipos de tela que yo hice como adornos para el cuello. Y este lo conseguí de una chalina que se utiliza para los vestidos de noche. Y estos dos fueron de unas diademas que se usaban. El siguiente no me van a creer, pero este lo saqué de un cinturón, la verdad me encantó y decidí usarlo como adorno para mi cuello y para combinarlo con mucha ropa. Está bien bonito, la tela es como gasa. Por último tengo este que es muy brillante y también es de mis favoritos. También me encanta todo lo que sea colorido y plateado o dorado. Entonces este me encantó y fue cuando se puso muy de moda los emblemas de la paz y la verdad combina súper bien con varias prendas de ropa. Y bueno, amigas y amigos, para el día igual que vamos a hacer hoy necesitamos tela. Esta tela es polar, puede polar lisa o polar decorada, aguja, hilo, obviamente del mismo color o un color que combine, tijeras. También vamos a utilizar adornos, bueno, eso es al gusto de ustedes. Pueden ser pompones, esas bolitas como de algodón de cualquier tamaño, yo elegí estas miniatura. Pueden utilizar lentejuelón, borlas, lentejuelas, piedritas, no sé, lo que a ustedes se les ocurre y que les gusta cómo se ve con la bufanda. Pues lo primero que vamos a hacer es medir la tela en nuestro cuello y vamos a cortarlo de acuerdo a nuestro gusto.
Ahora no importa mucho los bordes, ya que los vamos a coser y van a quedar por la parte de adentro. Vamos a darle vuelta por la zona donde la tela se ve más opaca y vamos a coser los bordes de tal forma que en la parte de adentro no se perciban. Esta es la parte más opaca de mi tela, entonces yo la voy a coser supervisando que quede la parte más opaca en la zona de arriba. Voy a coserla por todos los bordes. Solamente lo vamos a dejar uno de los dos lados más delgaditos para poderla voltear. Yo la estoy cosiendo de esta forma para que esté más reforzada, aunque es un poco más tardado. Y ya que tienes bien cosida tu bufanda, ahora sí es momento de voltearla. Con mucho cuidado. Y ya que la habías volteado, ahora sí es momento de coserle la parte abierta. Y así es como quedaría. Puedes coserla por los dos extremos para que quede así como te había explicado del cuello de tortuga. O también puedes ponerle botones. A mí realmente me gustó más así, suelta. Lo único que voy a hacer es decorarla con pompones. Como les dije, yo elegí estos pequeñitos. Y voy a hacer algún diseño que a mí me guste. Y las voy a coser perfectamente, como a mí me haya gustado más. Para que puedan ver bien cómo quedaría, colóquelas primero en la forma que a ustedes les guste y posteriormente las cosen. A mí me gustó mucho este diseño, que es como tipo zigzag. Entonces así las voy a coser.